Okay. Ahora vamos a hacer la misma parte, pero haz entonces el Dale, ve. ¿Sí? Hice los detalles, dale, ve. Exactamente. Para el proceso de los reamps de la grabación se fabricó esta caja aislada, que es un diseño que Juan y yo trabajamos en conjunto. Son dos capas de madera y varias capas de aislante acústico. Y también tiene dos capas por la parte de abajo y dos capas por la parte de arriba. Y esto es básicamente, es desarmable para la transportabilidad. Y también pues, nos sirve para los ensayos y para eventualmente para alguna presentación en vivo que sea local. Esto permite evitar los problemas convencionales que se presentan a la hora de grabar con amplificador, que existen ruidos externos que afecten a la buena praxis pues, de la grabación. Otro que es muy conveniente a la hora de grabar, porque la grabación se divide en dos partes. La primera, la captura del instrumento como tal. Y después, sin el sonido, empezamos con cada uno de los amplificadores a buscarle el sonido más adecuado, claro. Ya con oído fresco. Eso pues permite uno repetir muchas veces la grabación hasta que salga sin ningún inconveniente y sin que tenga que volverse a repetir la toma 25 veces. Claro, y la hace. Cuando tenemos un amplificador y lo microfoneamos, bien sea que con él evitamos que el ruido y los altos decibeles que nosotros manejamos al momento de grabar salgan, también evitamos que ruidos externos se metan en la grabación. Sobre todo cuando estamos manejando, grabando limpio o grabando partes que son de solo. También estamos confinando la acústica. Entonces no estamos haciendo que la acústica de un cuarto tenga incidencia sobre la grabación. Eso nos permite que tengamos en teoría una grabación más seca y más manejable a la hora de uno colocarle el reverb y a la hora de uno hacer ediciones y cosas por el estilo. Este rack, bueno, también fue pensado para la conveniencia a la hora de grabar. La idea de esto lo que permite es poder trabajar con cada una de las tomas todos los amplificadores a la vez, sin necesidad de andar montando y desmontando amplificador. A su vez también permite ya conseguir el sonido de cada uno de los amplificadores, no tocarlos, no tener que manipularlos, sobre todo porque son equipos que son bastante delicados de manejar. Buscar la inspiración y tomar la toma en donde la inspiración sea la adecuada. Uno de los problemas cuando se graba convencionalmente es que la toma queda perfecta, el guitarrista está súper inspirado, o sea, que es un riff perfecto, pero la toma no quedó bien porque el amplificador estaba mal seteado o había una mala microfonía, entonces tiene que volver a repetirlo y se pierde el momento como tal. Grabando sin amplificación la guitarra, da la ventaja de tomar el mejor momento y la mejor inspiración para cada una de las canciones. Canción vamos a grabarla mejor con esta para que lo tenga, grave, ¿no? Y para que suene más agresivo. Dale, ¿ve? Ok, dale, ve. Vamos a cambiar. Ajá, dale. Ya que comienzo. Ajá. Hola, comienzo otra vez. Thank you.
estamos haciendo, porque usted lo hizo más primero. Bueno, vamos a hacer la vaina como la vemos, como se había compuesto, chao. No, no me gusta, no me parece. Bueno, supone que se habíamos compuesto. Por favor, podemos grabar. Bueno, chao. La vaina del detalle, todo el tiempo lo mismo, no, que no, sigue, ¿no? Vamos a grabar como compusimos, no hablamos un coño hoy. Mi reto para esta grabación fue tratar de mantener la esencia de Disaster, avanzando un poco más musicalmente, pero que Disaster no perdiera su norte. El proceso de grabación para mí fue excelente. A mí me encanta grabar. El único efecto que tengo, que todo el mundo tiene, es que cuando uno le dan récord, uno se equivoca, uno piensa otra cosa y eso hace que se atrasen más las cosas. Pero creo que es algo que a todo el mundo le pasa normalmente.